Y por último, antes que nada, quiero precisar algo que usted siempre menciona, es que la calumnia cuando no macha tizna. Y nosotros hemos desgraciadamente sido pues muy manchados desde que vinimos por aquella primera vez y nos levantamos. Quiero precisar que no pertenezco a ningún partido político, ni soy hija de Soros, ni ¿de qué? Líder de Soros, porque hasta de eso me han señalado. ¿Soros? De que Soros me financiaba, de que la Arabia Saudita también, así como muchas cosas que usted pasa y ha pasado durante todos estos años. Tampoco soy líder de ningún grupo feminista. Nadie me paga por coadyuvar en la detención de feminicidas o por acompañar familias y escribir sus historias. Con todo el respeto que usted me merece, presidente, usted nos prometió un informe mensual de género. Ojalá nos pudiera también dar una fecha para la próxima semana. Particularmente y de manera personal, creo en usted, y si usted se comprometió en este espacio es porque es un hombre de palabra. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Sí nos puede dar más o menos para cuándo? Porque si fuera como era, no puede, sería el lunes. Es que estoy pensando ahora que dijimos lo del jueves. Ah, no, jueves sí, pero viernes no. ¿Te parece lunes? Lunes 25. De siguiente. No nos da tiempo. Tenemos lunes, martes, ya cumplimos, comprometimos miércoles, comprometimos jueves. De este lunes que viene en 8. Al siguiente. Ok. ¿Sí? Gracias, presidente. Más en www.gdlpost.com.